Me concentro en los apoyos válidos, sin inconsistencias ni duplicados, tanto en la app como en papel que coinciden con la lista nominal y que llegan a 3.027.845 firmas, equivalentes al 3.29% del listado. Asimismo, el informe da cuenta de cómo la DERFE procedió a la revisión del cumplimiento del umbral mínimo en las entidades. Al corte que recibimos, 24 entidades rebasaron el 3%. Podemos afirmar con claridad que la revocación de mandato dejó de ser un hecho futuro de realización incierta para convertirse en un hecho inminente de realización cierta e inaplazable que tendrá lugar el próximo 10 de abril. Este informe es preliminar.